seno, pero bueno, ahí está. Y hoy tenemos cerca de mí, tengo Antonio Brito. Vamos rápido hoy. Buenas tardes, ¿cuál es mi cámara? No sé, la que tú quieras. Esa misma. Gracias, Mario. Vale, Antonio Brito, abogado, por razones obvias para que nos proteja de cualquier cosa que podamos hacer o dejar de hacer. Enlace sindical de CECIR, ¿no? Yo siempre digo enlace, pero es una cosa como tú rara. Tú llámame como quieras, yo te lo repito. Carlos y Arena. Periodista. Gracias. Y futbolero también. También, de todo. Está en todos lados. Y aquí la sorpresa del día, don Mateo Alarcón. Bueno, la hola. Sorpresa, que venga usted por el sur, por mucho que usted diga. Bueno. ¿A usted le gusta más la laguna y el frío que con la No, no. Y con la perrita. La me encanta la laguna. No. Estaría bueno. La laguna es uno de los municipios más importantes del mundo. Te voy a explicar porque primero muchas gracias por invitarme. Antonio, vengo encantado. Senador, ¿no? Yo no soy, bueno, yo lo que soy, soy un profesional de la medicina. Reino, ¿no? Soy un profesional de la medicina, concretamente. Era aquí, cirujano que hace política, no al revés. Y hace política como opera, seriamente. No tiene otro truco. Pues entonces, ¿qué es tú en la laguna entonces? No, entonces no, ya que me hablas de la laguna, me encanta la laguna. Y te voy a decir, ya que tengo mucha confianza contigo, y se nota enseguida, y con el compañero abogado no, pero no por nada, pero nos conocemos. Lo tendremos. Y con mi compañero aquí, hemos estado muchas veces en su radio, y hemos llegado y tenemos una amistad. Tú entras en Google hoy, querido televidente, tú entras en Google hoy y pones, ciudad de 186.000 habitantes, 176.000. Patrimonio de la biosfera. Astrofísico mundialmente famoso. Laurisilva, mar, aeropuerto internacional, hospital universitario y solamente sale una ciudad. Se llama La Laguna, que hay que añadir que es tricontinental. ¿Cómo no voy a estar feliz en La Laguna? Y universidad de 250 años, que no lo he dicho, y yo soy universitario y catedrático. Empezó como el Colegio San Agustín, ¿no? Sí, empezó el Colegio San Agustín, pasó después por el colegio lo que era La Salle. Bueno, pero bueno, eso es una potencialidad que no tiene nadie en Canarias, ¿eh? Y que, por cierto, no está nada explotado. Ni la situación geográfica. Nosotros tenemos una potencialidad estratégica que no hemos explotado nunca. Los chinos lo están explotando ya en África, pero aquí, tricontinental como nosotros, con universidad, con aeropuerto. Por cierto, dos aeropuertos internacionales. Uno de ellos está en La Laguna. ¿Qué le falta? ¿Sabes lo que le falta? Inteligencia. Manejar esto. Llevar esto a buen puerto. ¿Considera que no...? No. Si quieres... No, no, digo, hace falta. Se hace falta inteligencia y hace falta inteligencia. ¿Pero dónde hace falta? En todos lados. En todos lados, en todos lados. Inteligencia para administrar sabiamente esta potencialidad. No hay que buscar nada nuevo, extraño. ¿Cómo te sientes ahora con la ola del PP? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te gusta? Bueno, yo primero, a mí me encanta. Me encanta. Yo soy un convencido. Yo estoy en política voluntario, como todo. Segundo, soy un liberal convencido que estoy en el Partido Popular. Un liberal convencido tiene muy pocos partidos para estar. Y sí, entré con mucha juventud acumulada, pero juventud, entré en el PP a instancias de, y lo digo en tu televisión, Cristina Tabillo, Chicho Miranda, don Andrés, si nos está oyendo una institución, y Pepe Casaña, que iban a mi consulta en vez de preguntarme que tiene un nódulo tiroideo que le dolía el estómago, me preguntaban, ¿por qué no entras en política? Y decía, ¿para eso venía a mi consulta? Bueno, y al final entré. Estoy encantado. Dicho eso, me muevo muy bien y, bueno, aceptando todos los errores que tenemos muchos, y estando contento y contribuyendo a que haya acierto. ¿Wimar? ¿Tú crees que sería posible un pacto del PP con Nueva Canaria? PP con Nueva Canaria, vamos a ver. A priori, lo que quiere el Partido Popular, que es un partido de gobierno, esté donde esté, es gobernar. Para gobernar, la mejor forma es que los ciudadanos te den la mayoría para gobernar. Los ciudadanos, es la clave. El voto ciudadano que te lo dé. Y después, si no consigues los suficientes votos para gobernar, hay que hacer pactos escritos, no secretos, abiertos, para llegar a mejor de los ciudadanos. Pues si en Guimar tenemos una líder nuestra que me encanta, no tiene ningún mérito, porque es amiga. ¿Bailaste alguna vez con ella? Bailé con ella, sí, seguro. Con ella, que además es fácilmente bailable, porque le gusta cuando hacemos alguna jueguita. ¿En el video saliste tú también? Ah, claro. Yo, hombre, que ya dije, fui a su campaña. Porque una de mis madrinas era Tita Díaz, que no la he nombrado, ¿cómo estoy? Tita Díaz. Tita Díaz. Gran personaje. Y ella es alumna de Tita. Y Tita, que aparte fue compañera del Cabildo, fue amiga, fue paciente, y su familia la adoro. Tito era mi hermano, que también ha fallecido. Sí. Con lo cual, bueno, si me preguntas por eso, estoy feliz. Como verás, estoy feliz. Yo ya te veo, ¿estás exultante o qué?
Estoy como siempre. ¿No sería por lo que hiciste sobre Cuba en el Senado? Bueno, yo estoy feliz. En el Senado hemos sacado que un país, isla como Cuba, por unanimidad, una condena dura en la Cámara Alta, condenando la dictadura, la falta de libertad. ¿Qué más quieres? Por unanimidad. Pero te quejaste de que la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado no se reúne mucho. Está como... No, perdón, no se reúne nunca. Está secuestrada por este gobierno. ¿No se reúne nunca? A ver, espera. Muy poco, muy poco. El momento más, o sea, crítico... Hablas de tricontinentalidad. Tricontinentalidad, claro. Inteligencia. Y la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, que es la única que hay en Europa, ¿no? La única que hay en Europa, y casi en el mundo no hay ninguna comisión, ninguna Cámara Legislativa que se dedique al asunto iberoamericano. Es verdad que somos España. España es la madre patria. A unos les molesta, a otros no. ¿Y por qué se reúne poco? ¿Quién decide que se reúnan las comisiones? El gobierno de turno. Este gobierno que es legítimo, que está legítimamente elegido, que está gobernando, no ha querido nunca que se reúna la iberoamericana, yo soy portavoz de juntos, y otra que no ha querido nunca que se reúna, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? La sanitaria, casi nunca. ¿Y entonces? Bueno, hemos forzado pidiendo que es obligatorio en el momento del COVID, imagínate tú. Y esta el otro día lo dije y salí satisfecho. Y le voy a dar otro dato si me lo permite. Si sí, sí. Me interrumpe, ¿qué? Porque si no... No, no. Si no te dejaste hacer la tertulia tú. No, no, Dios me libre. Tú solo ya nos levantamos y te quedas aquí. Mira, la política, pero yo creo que la política la hacen las personas. Y hay que humanizar la política que está desprestigiada. Y ya a mí nunca me ha separado, nunca, de ninguna persona, su ideología. Nunca. Y el otro día me ocurrió un caso precioso. Yo llevo tiempo en política, llevo tiempo en el Senado. ¿Quién me está... ¿Quién hizo de portavoz para esta moción por el PSOE? A Natalia Menéndez. ¿Ah, sí? Y yo lo vi. Don Pedro. Y yo le dediqué los primeros 3 minutos a él diciendo, para mí es un orgullo ver que un compañero senador que ha tenido, dije dictus porque lo había dicho él, gravísimo, que ha dedicado toda su vida, con aciertos o sin aciertos, a la política, esté hoy presentando, después de lo que ha ocurrido, una moción. Todo el mundo aplaudiendo, todos queríamos sacar fotos, al final nos abrazamos, porque es, creo que, lo que tenemos que hacer. Pero, y me encantó. Espera un momento. Has dicho que la Comisión Sanitaria no se... No, no se... Pues, a ver, te voy a contar cuánto... Hay COVID, hubo COVID, hubo un montón de historias, mascarilla, confinamiento... Mascarilla, había... De todo, ¿no? Había manifestaciones masivas... ¿Y no se reúne? ¿Qué pasa? ¿El Senado...? No se reúne, el gobierno no lo quiere... ¿Tú estás de acuerdo con la gente que dice que es un cementerio de elefantes que debían suprimirse? No, yo creo que es una tontería. El Senado es un instrumento democrático. Los elefantes también tienen su poderío y su rollo, ¿no? No, los elefantes... A mí me encantan los animales, me encanta verlos. El elefante tiene mucha memoria, pero sí, no es muy inteligente. Y una buena trompa también, ¿no? Y no muy, sí, tiene buena trompa, pero se mueve lento y vive mucho. Quizás por eso. Y no tiene inteligencia nada, tiene mucha memoria. Y entonces es absurdo criticarlo por criticarlo. Vamos a ver, si me lo permite. Si fuera así, si fuera por el Congreso de los Diputados, los echaban al Senado rápido todos. ¿Qué va? Primero, es un instrumento democrático que nos dimos los españoles en el año 78 y como instrumento democrático es una joya. Yo no estoy dispuesto a renunciar a un Senado que le cuesta a cada español 1,20 € al año y renunciar a ese instrumento democrático. Un matiz, pero dime. Quizás el Senado, con la configuración actual, no está bien configurado, ¿verdad? Bueno, no. Por aquello de la representatividad territorial. Bien, pues, aceptado. Creo, claro, claro. Pero aclarado el primer punto. Vale. ¿Es criticable? Sí. Desde luego, yo no me considero un elefante y allí hay gente... No, mucho, justamente lo contrario. Yo lo que creo que el Senado. Yo lo que ¿Tú creo lo que ¿Cómo te ves tú? ¿Como un rinoceronte? No, yo lo veo como, no, un quizás, como una Cámara Legislativa maravillosa. Quizás, que me claro, quizás yo lo que veo en el Senado es que hay demasiado talento desaprovechado. Porque el Senado, vamos a ver, y no hay nada más que mirar a los estados de ámbito federal para darse cuenta de que el Senado español no tiene sentido. Vamos a ver, siendo una Cámara de representatividad territorial, lo primero que tenía que tener era capacidad de veto, pero capacidad de veto real, de verdad, por lo menos en aquellas competencias que fueran exclusivas de las comunidades autónomas, no como actualmente que les mandan las leyes, votan en contra de las leyes y las devuelven al Congreso de los Diputados. Yo te lo explico. Claro. Vamos a ver. Creo primero que es un instrumento democrático, que no hay ningún país en el mundo democrático serio que no tenga Senado. Ninguno. No lo busquen porque no hay. Ninguno. Segundo, ¿es criticable? Claro que es criticable. ¿Es mejorable? Claro que es mejorable. Pero la Constitución española... La ha dicho cuatro, tiene 7 misiones que solo puede cumplir el Senado. ¿155? Solo el Senado, dice la Constitución. No, casi nada el aparato en estos momentos. Segundo, no. Tiene Cámara de la Ciencia. Tiene que elegir a 4 magistrados por ley en el Senado, no en otro sitio. Si no, hay que cambiarlo.
Después es Cámara Sanitaria, porque está transferida las competencias. Y además es territorial. Dentro del territorial, ¿es verdad que no se está explotando como Cámara Territorial? Yo de acuerdo. Pero te voy a dar otra prerrogativa. En el Senado, que es lista abierta, señores, y yo me siento orgulloso de que sea abierta, semiabierta, que se pueden votar senadores distintos con una cruz, te guste, porque te guste y nada más que por otra cosa, lo tiene muy claro, que sirve claramente para representar a los territorios. ¿Está siendo efectivo? Bueno, no del todo, pero hay una prerrogativa más todavía. El Senado, hay grupos territoriales, quiere decir, todo partido político en lista semiabierta, que es clave para mí, aunque hay designación de los parlamentos, pero mayoritariamente de lista semiabierta, que tenga más de 3 senadores, puede formar un grupo territorial. Pero si yo no critico el Senado, es todo lo contrario. Ya. Si el Senado hay que potenciarlo, es importante. Que se desarrolle más. Claro. De acuerdo. El problema, y sobre todo reformularlo en los términos actuales. Yo te voy a dar un argumento. Sí. Nosotros hemos querido hacer una reforma y tenemos la reforma puesta y el Partido Socialista no ha querido todavía. No es una crítica, porque yo no digo, yo decía, no es criticar al PSOE, es que no hemos podido. ¿Hay que mejorarlo? Sí. Los medios de comunicación nos tienen que echar una mano, todos. ¿Por qué? Porque tienen mucha más apetencia lógica por el Congreso de los Diputados. Pero en el Senado hemos transformado muchísimas leyes. Transformado muchísimas leyes. Mejorado muchísimas. Su partido quiere mejorar, el Partido Socialista quiere mejorar, pero sin embargo, Fernando Clavijo. Bueno, yo el otro día me lo encontré. No digo ningún reparo. Yo, Fernando Clavijo, yo entré en La Laguna de concejal, jefe de la oposición, cuando Fernando se fue, que me encontré muchas cosas, muy duras. Y el otro día hizo esta declaración y yo le mandé un Twitter con ayuda de mi gente, que lo ve bastante gente, tengo muchos miles de compañeros, de gente que me coge, y le dije, oye, ¿por qué no renuncias si no estás de acuerdo con esto? Pero me lo encontré el otro día en el pasillo, oye, Fernando, ¿qué te pasó ese día? No, bueno, sabes que es una forma de decir, para tener más notoriedad. No, hombre, por Dios, tú no puedes decir siendo senador, lo puedes decir, perdón, pero no es coherente. Yo puedo decir, me voy y que lo cierren, pero estando dentro y eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y esto que estoy diciendo yo no es para defender ningún privilegio. Porque esto dice, no, claro, Alarcón está diciendo eso porque es senador. No, yo no vivo de la política, no he vivido nunca de la política. Que eso te da cierta autonomía de actuación. Creo que el Senado merece la pena mantenerlo. Más Senado, pero en términos... Más Senado, claro, más Senado, pero en términos distintos a los que está actualmente. ¿Sabes por dónde va la reforma, compañero? ¿Sabes por dónde va la reforma? No, si me da cuenta. Va por lo siguiente, que toda ley territorial se apruebe allí solo. Eso, claro, capacidad de veto, como en los Landes federales. Los grupos territoriales, que es una prerrogativa que solamente tenemos nosotros, que se usa muy poco porque no hay costumbre, los grupos territoriales tienen derecho a hablar en el Pleno del Senado cada vez que se toque un tema de su territorio, siempre. Y tiene derecho a estar 5 minutos más. No se está usando. Yo lo he pedido usar. Que la conferencia de presidentes se reúna en el Senado. Bueno, se ha reunido siempre, se reúne poco. Bueno, poco, claro, incluido cuando estuvimos nosotros gobernando, porque estaba el país patas arriba, en bancarrota. Se reunió más que 2 veces con Mariano, pero y ahora se ha reunido 1 o 2. No, perdón, con el grupo, con la pandemia reunió como grupo de todas las comunidades autónomas toda la semana. Pero eso no es lo mismo, para hablar de COVID. Nada más. Que se desarrolle como en Alemania, por ejemplo. Una impresión que tengo yo, bueno, generalizada, es que el Partido Popular en Canarias es una especie de muletilla de Coalición Canaria. Incluso si algún dirigente de Coalición Canaria dice que el PP siempre estará al servicio de Coalición Canaria y que cuando ellos llegan y hay un pacto natural y que, bueno... Bueno, yo te voy a responder. Soy una gran amiga. Vamos a ver. ¿Cómo es eso posible? Cada uno de nosotros tiene 4 billones de células. Más o menos. Billones. ¿Vas a una clase? No. Ajá. Yo no tengo ni una célula nacionalista de los 4 billones. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sé, lo vivo. Porque lo sé. Si son 4 billones, ¿cómo ves que...? Porque son todas las mismas. Ah, entiendo entonces que no es nacionalista español. No, eso, ¿quién es nacionalista? Yo sí. Yo soy chicharrero, vale, canario, español y europeo al mismo nivel. Bueno. Al mismo nivel. Creo que celular. Creo que el Teide es muy bonito, pero no me achica nunca. Pero no ha respondido. Bueno, o sea... Hemos saltado dicho de eso, Coalición Canaria al mundo de la célula. No, sí, pero Antonio Alarcón, maravilloso. No, tú lo entendiste. Maravilloso, a ver. No, y los oyentes, los televidentes lo oyeron. Exacto. Quiero decir con esto que no tengo nada en común con ningún localismo. Creo que los localismos son castrantes. No resuelven ningún problema y tienen tendencia a la actitud caciquil.
no vale para nada en un mundo globalizado. Todos los problemas que tiene Canarias no los podemos resolver, los serios, solamente desde aquí. No vale. De todas maneras, Antonio coincidirá conmigo, en el que en la mayoría de los municipios se está abriendo esa lata, ¿verdad?, de poder pactar con quien quiera, porque más bien piensan más un poco en la persona, ¿verdad?, antes de decir... Claro, no, es verdad. Ha habido pactos, PSOE coalición, PSOE PP... Bueno, y PSOE PP, claro. Coalición Canaria, ¿qué le ha pasado? Que fue hegemónico mucho tiempo, no era un partido sino un sentimiento, más que otra cosa, un sentimiento en donde querían defender intereses, porque la península, el REF, nos maltrata, no lo conoce, nos mandaban gobernadores que no conocían Canarias, etcétera, etcétera, y eso creó un rechazo. Pero la ideología, quitando la insularidad y una cierta localismo, es similar. No todo. El Partido Popular es un partido de centro-derecha, liberal, que cree en las instituciones. Es autonomista también. Es autonomista convencido, convencido. Pero ser autonomista no significa que haya... La Constitución española dice que hay 17 comunidades y dos ciudades autónomas. Eso no dice, en la Constitución no dice que tiene que haber 17 sanidades distintas. Falso. No dice que tiene que haber 17 sistemas. Falso. Y eso se está ejecutando porque... Bueno, ha habido pero eso es un fallo del sistema autonómico, no de la idea de las autonomías, que yo creo que es el acierto más. Sin duda, el acercamiento real a los ciudadanos se hace con la autonomía, sin duda. Pero también tendríamos que ser capaces de que no haya cuatro administraciones para un mismo tema. El turismo. Estamos en un sitio turístico. Depende. De Europa, de España, de la comunidad autónoma. De los cabildos y los ayuntamientos, 5, me pide uno. Eso es de locos. Claro. De locos. Estamos de acuerdo, pero ¿a quién le damos la competencia? ¿A las comunidades autónomas? A quien decidamos democráticamente. A las comunidades autónomas. Yo no digo que no, porque claro. yo no te voy a discutir, estoy contigo. ¿Hay que darse a la comunidad autónoma? Démosla. Punto. Claro. Y en determinadas competencias que sean de ámbito nacional, sanidad, con unas normas básicas fijas para todo el Estado. Sí, pero lo que es la ejecución de la política sanitaria, al final la administración más cercana va a ser la comunidad autónoma. Sí, pero además hay otra cosa. El modelo sanitario español está inscrito en el modelo europeo. Claro. El Tratado de Maastricht, modificación de Ámsterdam y Tratado de Lisboa, que eres abogado, nos está rigiendo a todos, dice, la sanidad de los países signatarios del Tratado de Lisboa será de financiación pública. Punto y aparte. Provisión de servicios al que mejor lo haga con un sistema de acreditación. Luego el modelo está claro. Financiación pública, provisión de servicio libre, siempre financiado públicamente, donde tiene cabida la sanidad pública, que la española es buenísima aunque está agotada, está exhausta, las mejores del mundo. Tiene que existir una sanidad concertada claramente y cristalina, y una privada, porque yo solamente creo en una sanidad, una sola, creo en una, ¿sabes cuál es? En la buena, y la pueden hacer las tres, y ya está. Claro. Y ya que hablamos de la Unión Europea, principio de proporcionalidad y subsidiariedad, ¿no? Sin duda, ya está. Me decía cómo nos ponemos de acuerdo. Claro, no, si es que yo estamos de acuerdo desde el principio. Yo sigo inmerso con los 4 billones de células que dice, ¿no? Bueno. Pero no, a ver... Lo entendiste, yo sé que lo entendiste. Yo sé que lo entendí, pero vamos a ver, el pacto PSOE-PP en La Palma... Sí, por ejemplo, despierta suspicacia, malestar en algunos sectores del partido. Y la pregunta es, si ¿puede funcionar en La Palma? ¿Por qué nunca se ha dado ese experimento en Canarias, un pacto con el Partido Popular, PSOE y de la coalición canaria a determinar? Pues te voy a comentar la oposición. Si me lo permite, te voy a hacer una confesión. No, siempre están... Yo me presenté con mi partido al Cabildo. Me eligieron para el Cabildo. Es verdad que tú pactaste con el PSOE y al final pactaste... No, perdón. Pacté con Balbuena noche de Balbuena. La noche de Balbuena que nos vino a visitar a nuestro partido. Pero es que la administración local es posible. Un minuto. Eso es un tema guapo, lo de Balbuena, la noche de Balbuena, lo del Cabildo... La noche del Partido Socialista y el Partido Popular. En la sede nuestra insular se daban los números para que haya un pacto en cadena definitivo entre Partido Popular y Partido Socialista. Después de la publicidad. ¿Y qué fue lo que pasó ya que después estamos la publicidad, fuera? Antonio, ¿estás nervioso? Ah, que estamos todavía inquieto, en directo. ¿No? Pues vamos a publicidad y me lo cuentas. Vale. No hay nada como el directo.
tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. ¿Y qué? ¿Qué te ha parecido el día de compras por ICO? La verdad es que me ha sorprendido todo lo que se puede hacer en un día de compras en ICO. Ah, que sí, que te dije que te iba a encantar, que aquí puedes conseguir de todo. Bueno, es que ICO es la zona comercial abierta más grande del norte de Tenerife. El 8 de octubre no te pierdas la Feria del Descuento, con actividades infantiles, juveniles, fiesta de la cerveza, comercios abiertos todo el día y aparcamiento gratuito. Te esperamos en ICO, tu gran centro comercial abierto. Al final me quedo en ICO. ¿Eres una pyme o persona autónoma que ha visto cómo ha disminuido la actividad?
Nuestro compromiso es estar, ayudando a reactivar la actividad económica. Por eso el Cabildo de Tenerife lanza Tenerife Avanza, con subvenciones de hasta 6.500 euros para paliar los efectos de la pandemia y que tu negocio avance. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. De vuelta en la tertulia, en Canarias Televisión, que hay más cerca de ti. Antonio Alarcón, nos habíamos quedado, Antonio Brito, Carlos Llanero, Antonio Alarcón, con el la famosa noche de Valbuena. No, que el pacto PP... Tú nos habías estimulado a los tres para estimularnos diciendo, ¿es qué le pasa al PP que solo pacta con coalición? ¿Que es una muleta? No. Digo, ¿mayoritariamente hemos pactado con él? Sí, sí, porque han dado los números. Es verdad que ideológicamente... menos la parte nacionalista, dejado claro de los 4 millones de células, lo normal es que tiene, hay una parte social que es muy similar. Es un centro de derecho moderado, sí. No es estridente. Cuando se pone nacionalista se pone estridente. Madrid me maltrata. No me lo irás a decir nunca. Aunque nos maltrata de vez en cuando, me lo digo de otra manera. Y hacemos pactos naturales. Entonces no te pregunto lo del transporte, la unificación del transporte. No, ¿te lo pregunto o no? Me encantó lo que tú quieras. No, pero... y bueno, he dicho muchas más cosas. Madrid ha sido muy insensible a los derechos, no a los favores, a los derechos que tienen los canarios constitucionalmente. El REF, es que no, hay que, el Estatuto de Autonomía, hay que respetarlo y no lo han respetado muchas veces. Es más, nos lo vende como un favor. Aquí favores ninguno. Son derechos democráticos adquiridos. No me haga favores. No, es que le voy a mandar, como te dicen de vez en cuando, vamos a mandarle... 10 millones para... No, no, usted manda 10 millones que son míos. Realmente no suyos. Con que apliques la ley es suficiente. Claro, por eso. Y entonces, ¿se puede pactar con el PSOE? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Este PSOE es pactable? Difícil. Porque este PSOE no es creíble. Yo creo... ¿Qué PSOE? El PSOE Pedro Sanchista. Ah. ¿Y el de las flores? El de las flores ya no es PSOE, es una mezcla. Y además que mira que llamarlo de flores, el que lo hizo el publicista no acertó. Yo respeto los pactos. Desde luego, nosotros... ¿No le harías un trasplante al Pacto de las Flores? No, yo no lo necesito. Lo que tiene que tener es clarificación. Yo creo que el partido, para decirlo todo, el pedosanchismo, que es un PSOE que no le gusta ni a muchísimos socialistas, es nefasto para el país. ¿Por qué? No porque sea socialista, sino porque los resultados que está teniendo son nefastos. En todos los sentidos. Instituciones, integradas, independentistas, Bildu, etc. No hay que decirlo. Pero eso no es el PSOE. Eso es Pedro Sánchez. ¿Y Ángel Víctor Torres? ¿Te gusta? Pues mira, es buena gente, ¿no? Yo, si me lo preguntas, yo me defino. Yo no digo ningún reparo. Creo que el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia, sino con la imprudencia. Y yo no lo practico. Es un eslogan que yo uso para escribir. Vamos a ver. Ángel Víctor Torres primero es el presidente de mi comunidad autónoma legítimo, elegido democráticamente. Y ahora me dice, ¿te gusta el socialismo de Pedro Sánchez? No. ¿Él es amigo de Pedro Sánchez? Sí. Pero él, como persona... tiene una empatía peculiar que no tiene Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no tiene. Pedro Sánchez le falta una cosa nada más, una cosa grave, que no tiene ni un factor inhibitorio. Y el mayor factor inhibitorio que tenemos todos, ¿sabes cuál es? La vergüenza. Y no lo tiene. ¿Es un sinvergüenza? No. Le falta la vergüenza. Yo no digo que sea un sinvergüenza, y a mí, Félix, no me vas a coger por ahí porque yo no llamo sinvergüenza. No. Lo que sí digo es que no conocen. Que una expresión castellana. Como sí, sin duda, es verdad, tienes razón, pero yo no lo voy a decir. Como el castellano es muy rico, exacto, yo digo, por eso, no tiene ningún factor. ¿Cómo era? Lazo de carretera. El largo de la palabra, ¿eh? Es que el largo de la palabra. Es que la palabra. Es tu libro de cabecera. No sabes por qué lo digo, me estás tratando. ¿Sabes por qué lo digo? ¿Por qué? Porque detrás de una palabra hay miles de cosas. Detrás de la palabra ventana hay amor, hay algo más que cristales,
hay lluvia, hay plantas, hay animales, está el Teide, un libro entero. Y las palabras tienen mucho valor. Entonces él no tiene factores inhibitorios. Pero es algo más grave, no conoce la verdad. Y como no tiene factores inhibitorios, no se pone colorado. Y es resistente, ¿no? Y es resistente. Y, perdón, y quien crea que es un... No, no, no. Él ahora mismo lo que quiere ser es que lo nomen presidente de la Internacional Socialista, que tiene el mérito que tiene, y ser presidente de Europa 6 meses. Va a llegar hasta el último, tristemente para España, lo digo, no por socialista, porque el Partido Socialista Español ha hecho una labor para la democracia, Pacto de Moncloa, encomiable, con errores por invigilando, igual que nosotros también hemos tenido errores por invigilando, y eso es lo que digo. Entonces, no, sí, hacer pactos con el PSOE, cristalino por el bien de, si no puedes gobernar, sí con coalición, claro que sí, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? ¿Pero a qué ámbito? ¿Todos no, los ámbitos? No, no, yo no digo los que... Vamos a ver, el Partido Popular lo que quiere es gobernar. Para querer gobernar tiene que convencer a un número mayoritario de ciudadanos, transversal, que no tienen que ser del Partido Popular, que crean que la solución para que este país se pueda medianamente enderezar, porque creo que no está enderezado y no quiero hacer ningún mérito, este país está muy tocado institucionalmente, jurídicamente, tú que eres abogado, mejor no hablar, hay una inseguridad absoluta, hoy dicen una cosa, no dormiría tranquilo si tengo a Pedro Sánchez, a Iglesias, pero duermo tranquilo, nunca pactaré con Bildu y le está mandando a la otra, indulta, en definitiva, sí, creo que es un desastre, pero no por socialista. No por socialista, yo lo quiero distinguir y soy senador del Partido Popular, sino porque es un hombre desinhibido. Hay gente que lo quiere insultar llamándolo psicópata. No. Si fuera psicópata, yo como médico diría que hay que tratarlo, pero no es psicópata. Es un sociópata, que no es una enfermedad orgánica ni neurológica, sino es una enfermedad social. Y la tiene. Primero yo, después yo y solamente yo. Y por pero ese, no está solo. Y por ese motivo. Bueno, en esa sociopatía, ¿no? Habrá más, ¿no? No está, hay más gente, claro, si quieres hablar. Yo, después yo, el segundo yo, hay un mogollón de eso. ¿No? Yo no digo que no lo haya. No, si yo no estoy, tú me has preguntado por este, por el pacto, y yo te lo contesto. Si quieres entramos, seguro que lo habrá más. Pero ser sociópata, que aquí en Canarias hemos tenido algún sociópata que es relevancia social por encima de todo, y además tú tienes que venir conmigo y tú tienes que... No. De todas maneras, en Canarias, como partido mayoritario, de cara a una... próximas elecciones autonómicas, eso es una quimera, eso es una utopía. Mayoritario, bueno. PP mayoritario, me refiero, formaría sí. pacto, pero nunca como primer partido. Bueno, yo lo de nunca, la unidad de medida en política, ¿cuál es? No, a corto plazo imposible, ¿no? Podría salvo, ser, bueno, lo tienen los ciudadanos. Salvo una hecatombe. No, lo tienen los ciudadanos. Ojo al parche. ¿Qué pasó en Andalucía? Oye, en Andalucía mayoría eso absoluta. Es otra cosa. No, pasa, eso Madrid, es otra cosa. Mayoría absoluta eso no. Eso es otra cosa. No, otra cosa no, difícil, ¿eh? Vale. En mayoría, mi amiga Isabel Ayuso, que es amiga mía y le doy un cariño enorme, que la llaman iluminada, la facha, no sé qué, ganó mayoría absoluta en donde nunca había ganado, había ganado siempre en democracia el PSOE. Y ganó una chica joven, con un discurso serio mirando a la SOE, como lo estamos mirando nosotros, y ganó por mayoría absoluta. Andalucía lo ha puesto tú claro, Juanma Moreno, un hombre tranquilo. Bueno, Ayuso ganará por mayoría absoluta, pero no, ahora mismo no la tiene. Bueno, tiene la suficiente para gobernar sin necesidad bueno. a la izquierda. Bueno, los de Vox los tiene ahí, pero, no, pero, pero las encuestas le dan mayoría absoluta. No, sí. pero no solamente, no, pero no importa, él está gobernando solo. Sí, sí, eso es verdad. ¿Por qué gobierna solo? Porque los ciudadanos se lo dijeron nada más. Sí. Y después tenemos, no hablemos de Galicia, si quieres hablamos. No es que gobernemos, es que regobernamos porque los ciudadanos quieren. No hay ni Vox ni Podemos. Ojo, ni Vox ni Podemos en, en Galicia. Curioso, está muy bien. Estamos en Castilla-La Mancha, que estamos hay más necesidad de hacer otro partido, de tener pactos, incluido con Vox. No digo que no. Y nos falta, ¿qué nos falta? Canarias. Pero Castilla-La Mancha está paje, que eso está frenado, además. Yo te dije Castilla-La Mancha, sí. Castilla-León. Estamos gobernando. Vale. Castilla ahí y está Murcia, paje. Que hay un follón bueno ahí. No importa, estamos gobernando. No, Murcia está bien. Lo que está claro es que si Pablo Iglesias, el bueno, levantara la cabeza, volvería otra vez nuevamente a... Sí, y lo que es una pena es que tenemos que... Pero yo una pregunta. ¿Ustedes no creen que el Partido Popular en Canarias no está haciendo lo que debe? Es una posición flojita. En el Cabildo de Tenerife está desaparecido. Yo no los veo. Bueno, yo diría... En el Parlamento de Canarias, bueno... Bueno, no sé. Hubo un momento que Manuel Domínguez se medio peleó con el Visto. Y vaya, no, te voy a denunciar. El estilo es distinto. Vamos, primero, estamos en la oposición y tenemos que ser oposición. No podemos hacer gobierno. Está? Bueno, dando soluciones, cosas, estamos haciendo ofertas.
¿Pero dónde está la posición del Cabildo? Hay un tránsito, está pasando un tránsito ahora mismo. Estaba, ¿y la posición del Cabildo de Gran Canaria? Para hacer algún día el partido mayoritario. Mire, la única posición fuerte que hay en Gran Canaria es la de Las Palmas de Gran Canaria. En nuestra, sí, ¿no? Se fue a Luzardo, está ahí dándolo todo. Bueno, sí, pues dándolo todo y una cosa seria. Vamos una cosa a muy seria, además. Una cosa increíble, está todo el día ahí dándolo. Vamos a ver. Yo creo que hay una crisis enorme de liderazgo en general. En Canarias hay un, políticamente hablando, hay un cierto desánimo real en la ciudadanía, que seguramente con razón. Hay un pacto de las flores que es llamativo, que Podemos le está haciendo un daño enorme a ese pacto, pero enorme. Pero, claro, servicios sociales, no entiendo yo cómo lo del Partido Popular no se la hace a de huello. ¿Cómo que está mal? Está mal de huello, pero sin hacer sangre. Bueno, hay que sangrar mancha y además te llevas a alguien por delante. Hay que hacer las cosas dando alternativas. Es bueno tener siempre un médico en el PP. De todas maneras, hay un médico, hay un cirujano. Un cirujano, de todas maneras, ese pacto de las flores salió quizás por alguna torpeza del Partido Popular en su momento, ¿no? Nosotros asumimos errores. Claro. En un momento determinado se hizo la negociación, salió como salió. Si nosotros ¿se acuerdan cuando Fernando Clavijo le ofreció la presidencia a Ustedes Navarro? O sea, tuvo, vamos, genial, ¿eh? Vamos a ver. Toda negociación. Eso fue verdad. Son difíciles. Ahí ha habido de todo. Yo no estaba en esa negociación. No, tú no. Sí. Ya tuviste bastante con la de Valbuena. No, pero la de Valbuena. ¿Sabes qué firmamos? Y creo que ya pasamos. Al final firmamos. Yo lo tengo plastificado porque la laguna con humedad se estropea para que no se me estropee. Firmado y además. Sellado. Sellado, firmado, 3 de la mañana y a ejecutarlo. Y además, la presidencia, ¿sabes para quién era? No estaba en el pacto. Pero posiblemente tenía una oportunidad enorme el Partido Popular. No estaba puesto quién es la presidencia y quién es el vicepresidente, porque esos pactos a mí no me gustan. Vamos a ver qué vamos a pactar, qué materia se pacta y después la persona. Era la época de José Manuel Soria. ¿Qué? Era la época de José Manuel Soria. Era mía la época de José Manuel Soria. Y Antonio Larcón era el candidato. Por eso, que a lo mejor el presidente era José Manuel Soria. No, digo en el Cabildo. El Cabildo hubiera sido Antonio Larcón. El Cabildo de Tenerife, el Cabildo quizás usted, ¿no? Bueno. Pero el pacto lo que había es un pacto de gobierno que tiene en sociales esto, en tal esto, en inversión esto, en prioridades esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, firmemos. En lo que no estemos de acuerdo no firmamos. Pero Antonio, seguro que durmió esa noche pensando que podría haber sido el presidente del Cabildo. Yo que tengo, no estoy exento de vanidad, no porque todo el mundo la tenemos, no era problema de serlo, no, había si lo llevamos a buen puerto. Gobernar una isla como Tenerife es muy duro, muy bonito, pero muy duro, con lo cual No tengo esa vanidad juvenil legítima, tengo mi vanidad, el vaso bastante lleno, y no necesito, oye, que quieres serlo, no. Estoy más, porque yo he descubierto, te lo digo de verdad, y yo que tengo mucha juventud acumulada, y lo repito, pero juventud, que significa muchos años, he descubierto con los años cada día más que dedicarse a lo demás merece la pena. Merece la pena de forma clarísima, y para mí, la política es dedicarse a lo demás. Y te lo digo no como religión, ni ganarme el cielo, ni ir a ser el bueno, ni falsa moralina. Y no hay mayor satisfacción que poder ayudar a los demás. Lo digo de verdad. En política, en la cirugía, en la sociedad, ayudando a la... Yo pertenezco a un patronato que se llama Casa de la Acogida Madre Redentor. Creo que es la primera vez que lo digo en público, pero no me importa. Hace 33 años, cuya misión única es tener casas de acogida para personas necesitadas. Y vive no de la limosna, de la ayuda. Y no pide a nadie, y lo lleva, es que me reuní ayer, por eso me acordé, que la derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dice el catecismo. Bueno, no quería apuntar tanto, pero es que... Luis, el Evangelio. El Evangelio, no, el Evangelio. Sí, estudié en la Salle de 14 años. Lo de Jesús de Nazaret. Bueno, y le dije todo eso, merece la pena dedicarse a los demás, lo digo de verdad. ¿Qué mayor satisfacción? ¿Y vas a poder dedicarte a los demás en el 2023? Pues yo pregunto espero, yo. Yo espero que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? No, yo creo que sí, yo creo que yo estoy... ¿Como senador otra vez? Yo estoy en predisposición, yo estoy a disposición del partido. Que una ¡qué bonito queda que eso! Estoy a disposición del partido. Y se están riendo nuestros jóvenes que están viéndonos aquí. No lo digo como clásico, pero es que es muy importante. Siempre he estado a disposición del partido. Quizás la laguna no habría que apuntalar eso, Antonio. Hay que apuntalarlo, yo creo que... Me refiero desde la perspectiva vuestra, del Partido Popular. Aquí el único seguro que hay en Canarias hoy que va a ser candidato es Manolo Domínguez. No hay... ni con hecatombe, y yo estoy de acuerdo. El otro seguro que hay, Alberto Núñez Feijóo. El resto te puedo garantizar, hay algunos que está confirmado, que están todos pendientes del partido para tomar la mejor resolución.
y coger, elegir mujeres y hombres que tengan relevancia social, no que sean personas y líderes, que tengan votos. Pero López Afonso, lo digo, no, sí, el cabildo, pero eso es el cabildo. Yo hablo del ayuntamiento. Sí, es que quizás ahí hace falta. Yo creo que en algún ayuntamiento más, sin duda. Sin duda, yo creo que sí. Sin desmerecer lo que hay. ¿En la Laguna hay Partido Popular? ¿En la Laguna hay Partido Popular? Sí, hay Partido Popular. Sí, ¿dónde? Te voy a decir una cosa. ¿Dónde está el Partido Popular en la Laguna? Una pregunta a todos los televidentes. Por favor, si saben dónde está el PP en la Laguna, mande un WhatsApp. Yo te voy a responder. El número de afiliados más alto de Canarias del PP está en la Laguna. Otra cosa es que estén disolucionados, contentos o no. Sí, pero ¿cómo está usted? No, están. Los filistantes son de, tú sabes que son de todos. Oye, esto no es para darte coba, Antonio, simplemente es una situación nada más concreta. Y tú, y tú nombraste antes a alguien que creo que es oportuno, Cabildo. Nosotros tenemos un candidato que no está confirmado todavía, pero que lo normal es que lo sea, que es López Afonso, que es un hombre joven, no como mérito de ser joven, es un mérito, es una circunstancia, con experiencia de gobierno en el Puerto de la Cruz, que lo hizo muy bien. ¿Y cómo tienen las células López Afonso? Absolutamente liberales. Nada nacionalista. Abogado también. Nada nacionalista. Sí, le conozco. Ya que lo conoce. Y es un ¿lo hombre conoces bien, ¿no? Con inteligencia. Bueno, le conozco, además tengo un muy buen concepto de él. Con lo cual, seguramente, si todo va. Y no además, tiene la espalda curtida como un camarón, porque lo que le dan, la puñalada que le dieron al nota. Bueno, sí. La puñalada que le dieron al nota le dieron una experiencia impresionante. Que le intentaron dar. Bueno. No ofende quien quiere, sino quien puede. No, se la pegaron. Lo que pasa es que esa herida cicatrizó, pero siempre. Yo lo negocié directo. De puertas intensas. La puñalada se la pegaron de... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Si tú das una puñalada y al final se te sale por otro lado y corta un poquitito, quedas en evidencia quién la dio, y lo sabemos todos. Y además se curó y está más reforzado que nunca. Lo pasó mal familiarmente, es lógico. Tú imagínate una isla como ella, él es un hombre joven, los niños pequeños van al colegio, la mujer que no tiene nada que ver de la política, un encanto, le dirán al supermercado, mira, siempre hay aquí, porque el mayor enemigo del chicharrero es otro chicharrero, no es el de Las Palmas, es el chicharrero. El mayor enemigo del político es otro político, ¿de dónde? De tu partido. El mayor enemigo de un cirujano no es un enfermo. Pero bueno, al final se resolvió en la audiencia, afortunadamente para él. Bien. Y conste que está, hoy hemos perdonado a Antonio Alarcón. No me invites más. La parte, no, claro que te voy a invitar más. Le hemos perdonado la parte del hospital universitario, aquello también. No lo respetes. Agüita. No lo respetes. Agüita, ¿cómo está ese hospital universitario? Nuestro hospital. Nuestro hospital. Nuestro hospital. Bandera. Bandera. Te voy a decir dos cosas, si me lo permite. ¿Tú sabes que le han embargado el cabildo las cuentas por asuntos de responsabilidad patrimonial del hospital universitario de Canarias? Ah, no lo sabía. 127.000 euros. Pero estamos hablando de la gestión administrativa del hospital, ¿no? No de los médicos. Que, no, claro, no importa, somos todos. Vamos a ver. El Hospital Universitario de Canarias, que es un... Era una bandera. Era una bandera, hasta hace muy poco. Hace cuatro años... ¿En qué puesto está ahora? En el 46. Éramos hace cuatro años el primer hospital de Canarias, siempre en todas las encuestas. Hoy somos el último. Y eso tiene nombre propio y tiene un nombre... ¿Por qué? Evidentemente tiene que haber algún culpable de eso, no los médicos, ni la pandemia, porque los demás también lo han tenido. Es lo que está ocurriendo en ese hospital. La idiosincrasia que se la ha intentado introducir, la metodología que se ha hecho, no es posible. ¿Ya han puesto la ventilación esa? No, si ya no es ventilación. O sea, la mano política y no dejan a los profesionales que se autogestionen. Pero si son los profesionales lo que tienen eso hecho una... No, cargo... Hay una gestión administrativa pésima. No, y hay responsables administrativos y responsables de gestión evidentes. Claro. Y yo digo, yo soy muy bueno. Dígame usted por qué es muy bueno, porque usted lo dice. Vamos a ver. ¿Usted dónde ha estado? ¿En el hospital? Yo estuve director médico en Parache 8 años. El hospital era el número uno. No porque yo sea muy bueno ni Parache, sino porque el hospital era el número uno de quien lo mide. Hoy es el último, de hace 4 años para acá. El último. Nuestro hospital, con una sensación de pertenencia enorme, que llevamos allí mucha gente, que lo fabricó el Cabildo en su momento, si no yo no sería médico. Si el Cabildo no hubiera hecho una facultad de medicina aquí, yo soy el quinto de 6 hermanos. No me tocaba. No me tocaba. Mi hermano fuera... Y bueno, no nos lo perdona, y eso es lo que ha ocurrido. Ahora bien, la vida circular, querido Félix, la vida circular, quien crea que es lineal, se confunde. Eso es muy hindú, Eso es muy mío. ¿Es hindú también? Ese es el karma. Sí, la rueda. Yo no hablo... El dharma, como dicen los hindúes. La rueda de la fortuna. Y eso lo vamos a ver. Ahora, se ha hecho un daño, porque una vez me encontré yo en un ascensor a Valdano. Yo soy muy futbolero. ¿Como Carlos Llarena? Yo me encanta el fútbol. Entonces, fui a ver al Bilbao. Cuando estábamos en primera, y me cogió en el ascensor Valdano,
una admiración todo. Hombre, hombre, señor Valdano, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Y le dijimos, ¿qué tal? ¿Qué bien le va a usted? Dice, le voy a decir a usted una cosa, como habla el maravilloso. La fama o el prestigio es como una palmera. Tarda mucho en crecer, pero el dátil en 30 segundos. No tiene ningún mérito. Y yo lo copié siempre. Fíjate. Pues nada, dejando los dátiles fuera y la palmera de Valdano, aquí se acabó lo que se daba. Don Antonio Alarcón, que ha sido muy prudente con los pilares universitarios. Yo pensaba que iba a sacar ahí el bisturí, iba a hacer una carnicería como la sangre de Texas, como la salsa de Texas. Pero no, se ha contenido como siempre. Don Antonio Alarcón, un placer. El mío, de verdad. De verdad, yo sé que esto es una cosa poco convencional, todas las entrevistas, las preguntas. Pero bueno, sé cómo te gusta fajarte. He estado encantado, me ha encantado encontrarme al abogado, de verlo bien, me ha encantado estar aquí. Con mi compañero y amigo, hace un montón de tiempo que no lo veía físicamente, y contigo. Que... Y un abrazo al equipo de Alarcón, que está aquí. El equipo nuestro, campo, de jóvenes, maravilloso. Pobrecito, no me queda y nada. Me ha encantado, a pesar trabajo forzado. Me ha encantado, a pesar de todo, verte, que te veo muy bien. Muchas gracias. Te lo digo de verdad. Gracias. Yo la verdad que agradecido de estar no hoy me aquí hecho trasplante todavía. Con Antonio, porque de verdad que... Pero a mí lo mejor de la historia fue mucho, los 4 billones de células. No, pero a mí me gustaba mucho invitarlo a los programas de radio, porque te nutres un montón con Antonio. Bueno. Siempre adiós. Se nutre uno. No deje nunca la política, Antonio. Bueno, vamos. Adiós, don Carlos, ha sido genial. Al final acabas tú el programa. Adiós. Adiós. Un abrazo fuerte. Un abrazo.